2:09 PM, hora local. Es tiempo ya de hacer nuestro siguiente enlace por este recorrido que estamos haciendo en diferentes países para que nos relaten desde estas naciones cómo se está recibiendo el nuevo año o cómo lo están esperando ya. Y es el caso precisamente de Juan Antonio Tirado, periodista español, a quien saludamos esta tarde aquí en México. Buenas noches para él en Madrid, España. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches en España, muy buenas tardes a México y bueno, aquí las 9:08 PM nos quedan todavía unas horitas para llegar a la medianoche, hora en que cambiamos al nuevo año. Juan, sabemos que sin duda alguna la Puerta del Sol es este sitio emblemático donde los madrileños, en general los españoles, se reúnen a esperar el nuevo año. Cuéntanos por favor un poco del ambiente previo y cómo es la tradición, cómo festejan los españoles la llegada de los nuevos años. Pues bien, como tú decías, pues la Puerta del Sol a estas horas ya empieza a llenarse de gente, aunque eso sí, lo que hace mucha gente es que cena antes y luego después de la cena, muchos han empezado ya a cenar, otros lo harán una hora aproximadamente, y luego una vez que termine, por las 11 de la noche, pues empezará a llenar esa Puerta del Sol, que es donde se recibe tradicionalmente el año en España y más concretamente en Madrid, desde finales del siglo XIX. Hablaríamos de que en el año 1894 aproximadamente ya hay vestigios y datos en prensa donde se habla de las uvas bienhechoras y de tomarse las uvas en la Puerta del Sol de Madrid, que antiguamente era la Puerta de Correos, hoy es la Puerta del Sol, está en la sede de la Comunidad de Madrid, que es el gobierno de la Comunidad madrileña, y antiguamente era la sede de Correos, que era donde se recibía, repito, el año, pero se recibe desde ahí, desde Madrid. Dicen que es una tradición lo de comer las 12 uvas que procede de Francia y que la asumió España pues a finales del siglo XIX, y te comes 12 uvas, no se sabe muy bien por qué son uvas, pero en principio sería una por los 12 meses del año, por las 12 campanadas que se toman, y repito, que sería desde el año 1894 donde se sigue esa tradición. Juan, hemos visto algunas fotografías que amablemente nos has compartido y con estos guiños que suelen tenerse en la llegada del Año Nuevo, específicamente este letrero que han colocado en la parte alta de la Puerta del Sol. Sí, lo que hacen es que unos segundos antes de que empiecen las campanadas, baja una bola, que son aproximadamente unos 20 segundos, donde eso indica que van a dejar las campanadas, y todos los españoles pues, están con las uvas en ristre para, según van sonando las campanadas, tomarse cada una de esas uvas. Al término de la uva número 12, de la campanada número 12, que ya nos indica que estamos en el nuevo año, se enciende ese cartel luminoso con el rótulo que aparece de Feliz en 2000, en este caso, el nuevo año, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera ahí aparece cada año el 2014, ahora el 2015, y así sucesivamente los años que vienen y que se celebran de alguna manera. Juan Antonio, un año complicado en general para España. Un año complicado, donde la crisis ha sido algo que ha golpeado mucho a los españoles, ¿no? Y es algo que ha sido una nota muy característica, donde la corrupción también ha sido protagonista y donde ha habido una serie de incertidumbres que han mantenido a los españoles en general, no solo los madrileños, pues muy pendientes de la política. Parece que la economía, o así por lo menos lo dicen desde la presidencia del gobierno, se está empezando a amainar este temporal que teníamos económico negativo, ¿no? Hace un par de años teníamos una prima de riesgo donde nos ponían las cosas como muy complicadas y donde estuvimos al borde de, como Portugal o Grecia, de ser ayudados, ¿no? Por la comunidad europea. Al final eso no fue así, España consiguió salvarse de esa ayuda y por lo menos nos vislumbra un 2015 bastante interesante. Otra cosa, pues tenemos elecciones generales a final de año, imaginamos que los políticos van a quitar el acelerador para reactivar la economía y reactivar sobre todo una cosa que es importante, que es el empleo, ¿no? Y eso es un factor básico para que se reactive la economía. Sin duda alguna. Juan Antonio, te agradecemos muchísimo este reporte que nos envías en vivo, en directo, desde Madrid, que sabemos están en temperaturas bastante bajas, pero esperemos que sea una noche vieja muy cálida, cálida por el calor humano principalmente, que tengan un mejor año 2015. Un abrazo para ti. Pues Belén, para ti también. Hoy hemos tenido un día, si habéis visto la fotografía, soleado, aunque frío, con temperaturas de 0 grados, pero con el sol y con los cielos totalmente despejados. Ahora la noche es un poquito más cálida,
seguimos con temperaturas de menos un grado, cero grados, pero aún así no pensamos que va a ir muchísima gente a la Puerta del Sol a recibir este nuevo año. Belén, un beso fuerte para ti y para tus televidentes y para México. Muchas gracias, Juan Antonio. Un abrazo también para todos los españoles. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Juan Antonio Tirado, periodista español, reportándonos en vivo, en directo, en el ambiente previo a la llegada del nuevo año, que ya les faltan a ellos menos horas que a nosotros para recibir este 2015. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Seguimos con Señal Informativa, emisión vespertina. El fútbol es un invento, mijo. Un buen invento. Porque aquí, desde donde estamos, uno recuerda sus épocas. Uno revive la vida. Esos 11 son muy afortunados. Juegan por todos y representan los sueños de muchos. Por eso, cuando tú juegues, mijo, ponte muy vivo. Apoya siempre a tu compañero. Cubre su espalda. Lucha, lucha por todas las... Mete el cuerpo, barre, anticipa, remata. Entrena el doble. Y cuando llegues por primera vez al área del rival, pégale. No importa cómo venga, no importa que la vuele, pero pégale con todas tus fuerzas. Dile al rival que vas por ese gol. Y ahí dentro, nunca te olvides de tu madre ni de tu padre. Y siempre, siempre recuerda de dónde vienes. Porque en la cancha está prohibido rendirse.